Hello from Nicaragua. Hola desde Nicaragua. We are excited to give a small update. Estamos emocionados de darles un pequeño actualización. This Friday, September 25th, we were supposed to be in Costa Rica. Este viernes 25 de septiembre deberíamos haber estado en Costa Rica. We thank you for all your prayers. Y les agradecemos por sus oraciones. But due to borders not being able to be opened yet with the situation, pero por el hecho de la situación y que las fronteras no están abiertas, they delayed the school until January. Ellos han movido la escuela hasta enero. And that's really a good thing. Y en realidad eso es algo bueno. Because we wouldn't be able to be there right now in September. Porque no hubiéramos podido estar en este mes ahí. And the YWAM team in Costa Rica. Y el grupo de Jukum en Costa Rica. They decided to delay the school just so that we could have the best opportunity to arrive and be there. Decidieron mover la escuela para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de llegar y estar con ellos. So we're honestly extremely thankful. Entonces, honestamente, estamos muy agradecidos. And God is still extremely faithful. Y Dios todavía es extremadamente fiel. And he's faithful to his word. Y Él es fiel a su palabra. He's faithful to leading us and being with us always. Él es fiel en guiarnos y estar con nosotros todo el tiempo. At the beginning of this year, everything was moving so fast. Al inicio de este año, todo se estaba moviendo muy rápido. And honestly, we like it when things are like that. Y honestamente, nos gusta cuando las cosas son así. Because it feels really successful. Porque a veces nos sentimos muy exitosos. And it feels good. Y se siente bien. But honestly, success is not marked just by the external things. Pero honestamente, el éxito no se marca por las cosas externas. It's not marked by those flashy, cool things that everyone can see. No es marcado por esas cosas grandes que las personas pueden ver. Success is truly marked by character. El éxito se ve por el carácter. Value and conviction. Los valores y convicción. And moving in that. Y movernos en esa manera. To focus on that. Enfocar en esas cosas. And that preparing us to have influence. Y preparándonos para hacer una influencia. So it's not in the flashy, awesome things. Entonces no es necesariamente en las cosas grandes y asombrosas. Even though we like it that way many times. Aunque a veces nos gusta eso. So this year is still successful. Entonces este año aún es exitoso. And God is still really good. Y Dios todavía es muy bueno. And he's showing us how we can be intentional with our time that we have. Y Él nos está mostrando cómo ser intencionales con el tiempo que tenemos. Spend time to really focus on intercessory prayer. De tomar tiempos de enfocar en intercesión. And seek him in his word. Y buscarlo en su palabra. And to seek his strategy, his ideas. De buscar sus ideas y sus estrategias. And to be able to connect with individuals that would be important to lead us in our path. Y de poder conectarnos con personas que van a ser importantes en guiarnos en nuestro caminar. So that's what we've been doing so far in this time. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo en este tiempo. And we'll be here in Diriamba for the rest of this year. Y vamos a estar en la base de Jukum de Diriamba, Nicaragua, por el resto de este año. And we're really excited for how God is leading and guiding. Y estamos emocionados por la manera en que Dios nos está guiando. And thankful for the part that you play. Y estamos agradecidos por la parte que ustedes juegan en esto. For how together we are expanding God's kingdom. De cómo juntos estamos expandiendo el reino de Dios. We appreciate you and we love you. Les apreciamos y les amamos. We look forward to our next update towards the end of this year. Y estamos emocionados por la siguiente actualización que vamos a enviar más al final de este año. All right. God bless. Dios les bendiga.